Cristian Salazar, representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. La Fiscalía dice que tras realizar la inspección al sitio, lo que pudo verse fue una serie de varios enterramientos individuales en tiempos diferentes, separados el uno del otro y de hecho aleatorio. Es decir, ¿cómo pudieron haber sido entonces enterradas estas personas masivamente, como se había indicado en un principio? Bueno, nosotros nunca lo dijimos y no sabemos por qué, pero como le digo, esto ahora lo sabemos porque la Fiscalía ha actuado, porque nosotros nos fuimos allá, antes no teníamos esas informaciones, pero como le digo, o sea, el lugar en sí, cuando una persona que no conoce de los temas de fondo ve el lugar, pues sí puede tener dudas, y además, como le dije, la zona es una zona donde sí se recibe siempre muchas denuncias sobre violaciones de derechos humanos de todas las partes. El Meta, el departamento de Meta, donde está la Macarena, es el segundo departamento en Colombia con más investigaciones de la Fiscalía por ejecuciones extrajudiciales. ¿Sería también imposible que los habitantes de la Macarena no se hubieran dado cuenta de que estaban enterrando en ese cementerio toda esa cantidad de personas? ¿Sus funcionarios conversaron con los pobladores de la zona? ¿Qué les dijeron? No, por supuesto, hemos conversado con las personas, pero mire, es que un cementerio tampoco para los pobladores es, digamos, el lugar donde ellos concentran su atención, digamos, objetiva, que den seguimiento. O sea, ahí es digamos, la fuente de rumores, de historias, etcétera. Por eso nosotros nos pasamos, vimos los diferentes registros y pensábamos que el más confiable es el de necropsia del centro de salud local. Ahí sí hay los informes de necropsia, o sea, ahí se ha hecho un trabajo, digamos, ya sobre un cuerpo específico, científico, y por eso pensábamos que esta cifra es la más confiable. En todos estos meses de investigación, ustedes, digamos, compararon los registros que tienen los hospitales de las necropsias entregadas con los cuerpos que se encuentran allí, ¿y coinciden efectivamente? ¿Hay una gran cantidad de cuerpos que sí son identificables? Mire, primero, desde el 2002, han cambiado las autoridades que han hecho, digamos, la inspección de los cuerpos. La inspección de la policía, el cuerpo técnico de investigación de la fiscalía, la policía judicial. Entonces, cada uno ha tenido sus peculiaridades. A veces había un doble registro. O sea, las cifras no cuadran. Por eso dijimos, bueno, no, eso nunca lo vamos a resolver, pero sí las necropsias son lo más confiable y en eso pensamos que hay que basarse. Según un comunicado de la Cancillería, en las labores de identificación, varios restos coincidieron con personas reportadas como desaparecidas, que habían sido reclutadas de manera forzosa. ¿Las autoridades les han prestado a ustedes esta colaboración para poder ustedes identificar quiénes están ahí enterrados? ¿Cómo les ha ido con el manejo, con la Fiscalía, con el CTI, con el propio Ministerio de Defensa? No, nosotros podemos decir que de todas las partes nos prestaron una muy buena colaboración, sea de la Fiscalía, que está haciendo un trabajo muy bueno. O sea, nosotros no debemos y no podemos entrar ahí realmente a hacer una investigación judicial. Esa es tarea de la Fiscalía. Lo que nosotros sí vimos es que está haciendo un trabajo confiable, bueno, y creo que lo que ellos sacan es de buena calidad en el sentido jurídico y de sacar información correcta. El Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública, las ONGs locales, todos realmente nos han colaborado bien. Usted en el informe resaltaba la prudencia del ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, además de la colaboración que le van a prestar. ¿Cree usted que esto es una muestra de voluntad de las fuerzas militares de mostrar su transparencia en los actos que realizan en el conflicto interno? Bueno, creemos que es importante cuando en una zona tan complicada, donde nosotros tenemos muchas denuncias de violaciones por parte de la guerrilla y por parte del Estado, que cuando salen denuncias como estas, que no se los descarte así nomás, ¿no? Entonces creemos que la reacción del ministro de Defensa fue acertada. Hay que ver los hechos, hay que investigar, etcétera, pero no hay que acusar a las personas, a las ONGs que presentan denuncias así como amigos de la guerrilla o que tratan digamos, desprestigiar al ejército, porque es una zona difícil, lo sabemos. Todo es posible, entonces hay que indagar y hay que buscar cuáles son los hechos. En ese sentido, sí, la forma como, digamos, las Fuerzas Armadas ahora van a colaborar con esta investigación es otra cosa, porque yo creemos que sí tienen informaciones que deberían proveer,
Por ejemplo, informes de patrulla. Como no se ha hecho el levantamiento de cadáver por mucho tiempo en el lugar de los hechos, alguna información debe tener el ejército para decir en qué circunstancias murieron esas personas. La fiscalía tendría que ver esos informes, los informes de patrulla, que sabemos que en otros casos no siempre se ha dicho la verdad en esos informes sobre la muerte de las personas, y comparar después los resultados del análisis de causas de muerte de una persona con, digamos, los informes de patrulla, por ejemplo. Y ahí, si usted ve inconsistencias, tiene que investigar. Estos documentos están con el ejército. También hay archivos en la justicia penal, militar. Y creemos que si hay buena voluntad, estos archivos y estos informes internos del ejército deben ser proporcionados a la fiscalía. Pero al mismo tiempo que se desarrolla la investigación, ha habido declaraciones, como usted lo dice, de ONGs, incluso de senadores de oposición al gobierno, haciendo afirmaciones gravísimas que aún no han sido comprobadas, que incluso el propio informe dice podrían poner en riesgo la propia denuncia, el propio trabajo del proceso. Bueno, en el transcurso de esto han habido muchas denuncias, muchas aseveraciones, por eso estamos haciendo nuestro trabajo y presentar la información que se debe. Pero también, digamos, los medios también colportaron eso, porque es que el tema es un poco también, diría yo, amarillista, en el sentido, se habla de fosa común, la fosa común más grande de Latinoamérica, y pues esto hace noticia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una serie de inconsistencias e imprecisiones que ojalá con nuestro informe podemos ayudar a objetivizar la discusión. Señor Cristian Salazar, ¿qué viene ahora entonces con la investigación? Bueno, la Fiscalía tiene que hacer su trabajo y las Fuerzas Armadas tienen que proporcionar la información que tienen que proporcionar y que mencioné. Yo creo que el tema de la Macarena va más allá de este cementerio, porque el hecho, un país como Colombia, con tantos años de conflicto, tiene muchos, muchos muertos en combate enterrados. El Ministerio, así lo salió en esta observación, no tiene un registro nacional de los muertos en combate. Creo que es algo que hay que hacer y que el ministro prometió que se va a hacer como primer paso. Segundo, creemos que, dado el contexto de que había una forma muy, muy amplia y generalizada de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército en los últimos años, creemos que la Fiscalía debería echar un vistazo específico a los otros cementerios del país, estudiar los archivos y ver en dónde hay que indagar más. Entonces, creo que hay algunos temas aquí a nivel nacional que hay que abordar para tener transparencia y no caer de nuevo en una situación como Macarena, donde hay mucha confusión, mucha, digamos, incertidumbre, porque la próxima Macarena puede aparecer mañana. ¿Hay garantías para hacer esta investigación? Bueno, hay creo que una buena voluntad en principio, pero creo que recién ayer empezamos el informe y vamos a seguir en un contacto muy estrecho con el Ministerio de Defensa y con la Fiscalía para ver qué se puede hacer. Esto es de tanta magnitud que también hemos llamado a la comunidad internacional de apoyar esto si el Estado colombiano lo requiere. ¿Podríamos esperar nuevos detalles en el informe anual de Naciones Unidas de los Derechos Humanos precisamente sobre este caso? Yo creo que sí, en la medida en que nosotros podamos avanzar con nuestro análisis de las denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales allá. Si ahí avanzamos con nuestro trabajo, por cierto, vamos a publicar eso en su debido tiempo. A Cristian Salazar, representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa La Noche. No, muchas gracias a usted. Muy amable. Todos nuestros televidentes pueden enviar sus comentarios a www.ntn24.com. Nosotros seguiremos entrevistando a los protagonistas de la noticia y estaremos con los analistas más reconocidos de la región. Muchas gracias por acompañarnos.